¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos a esta edición de Noticias 12. Les saluda Marcos Medina. Es un privilegio que nos permita entrar hasta la comodidad de sus hogares. Hoy es miércoles 30 de junio del año 2021. Tenemos mucha información para usted. En breve estaremos desarrollándole todas las noticias que ocurrieron esta mañana y a nivel nacional e internacional. Gracias también a quienes nos siguen afuera de nuestras fronteras y que se conectan con nosotros a través de nuestra señal en directo en www.canal12.com.ni y nuestra transmisión en simultáneo en redes sociales. Gracias por sus comentarios y sugerencias. Vamos a dar inicio, sin más preámbulo, al desarrollo de nuestras informaciones. Lo hacemos con la preocupación de la Organización Internacional del Trabajo y UNICEF por el incremento del trabajo infantil que se reporta tras la llegada de la COVID-19 al mundo. Están buscando esfuerzos conjuntos que permitan llevar a los niños y niñas a las escuelas y no a buscar alternativas de trabajo para ayudar a sus padres. Veamos. La cantidad de niños que trabajan se eleva actualmente a 160 millones en todo el mundo, tras un aumento de 8,4 millones en los últimos 4 años, y varios millones de niños más se encuentran en situación de riesgo debido a los efectos de la COVID-19, según resultados de un nuevo informe conjunto de la Organización Internacional del Trabajo y UNICEF. En el informe Trabajo Infantil, Estimaciones Mundiales 2020, Tendencias y el Camino a Seguir, se evidencia que los avances para erradicar el trabajo infantil se han estancado por primera vez desde hace 20 años y que se ha invertido la tendencia a la baja que existía previamente, en virtud de la cual los casos de trabajo infantil disminuyeron en 94 millones de 2000 a 2016. En el documento se destaca asimismo un aumento sustancial de la cantidad de niños de 5 a 11 años que trabajan y que actualmente representan algo más de la mitad de todos los casos de trabajo infantil a escala mundial. La cantidad de niños de 5 a 17 años que realizan un trabajo peligroso, por lo cual se entiende todo trabajo susceptible a mermar su salud, seguridad o moral, ha aumentado en 6,5 millones desde 2016 hasta alcanzar 79 millones. Las nuevas estimaciones constituyen una llamada de atención. No podemos quedarnos impasibles mientras se pone en riesgo una nueva generación de niños, señaló Guy Ryder, director general de la OIT. Y añadió que la protección social inclusiva permite a las familias proseguir a la escolarización de sus hijos, aún en una coyuntura económica adversa. En las regiones en las que se ha registrado avances desde 2016, en particular Asia y el Pacífico, y América Latina y el Caribe, la COVID-19 podría revertir dichos avances. En el informe se advierte que a escala mundial, 9 millones de niños más corren el riesgo de verse abocados a la realización de trabajo infantil como consecuencia de la pandemia para finales de 2020. Un modelo de simulación ha puesto de manifiesto esa cifra y podría aumentar a 46 millones en el caso de que no se dispongan de cobertura de protección social esencial. Las nuevas crisis económicas y el cierre de centros educativos como consecuencia de la pandemia pueden conllevar que los niños trabajen más horas o en peores condiciones, al tiempo que muchos otros podrían verse obligados a realizar las peores formas de trabajo infantil debido a la pérdida de empleo e ingresos de las familias vulnerables. Estamos perdiendo terreno en la lucha contra el trabajo infantil y el último año no ha facilitado nuestra labor, manifestó Henrietta Fore, directora ejecutiva de UNICEF. Los niños que trabajan corren el riesgo de padecer daños físicos y mentales. El trabajo infantil merma la educación de los niños, restringe sus derechos y limita sus oportunidades en el futuro. Además, da lugar a círculos viciosos intergeneracionales de pobreza y trabajo infantil. En el caso de la Organización Internacional del Trabajo y UNICEF, abogan por fomentar una protección social adecuada para que incluya prestaciones universales por hijos, aumentar el gasto de educación de calidad y facilitar el regreso de los niños a las escuelas, promover el trabajo decente para los adultos con el objetivo de que las familias no tengan que recurrir a la ayuda de sus hijos para generar ingresos, poner fin a normativas de género ineficaces y a la discriminación que propician el trabajo infantil. Marcos Medina, Noticias 12.
En otras informaciones, esta mañana ha sido citado ante el Ministerio Público el director del medio de comunicación Notimab, un medio local de la ciudad de Matagalpa. Veamos declaraciones de su propietario, Eduardo Montenegro Chavarría, al salir de esta entrevista en la Fiscalía. Como todos nos atendieron muy bien, tenemos que tener confianza en Dios de que todo salga bien. Te soy sincero, no quiero referirme mucho, hablar mucho de este tema, solo encomendarnos a Dios y que Dios nos proteja a todos. Pues es una situación bastante, un poco tensa, pues. Uno no está acostumbrado a esto, somos gente de bien, pero así son las cosas. En calidad, hermano, ¿de qué ha sido citado? De testigo en el caso de la fundación. Pues ustedes saben, las capacitaciones, lo normal como todos, pues. Pero sí, uno se siente un poco mal, ¿me entiendes? Porque no hemos hecho nada malo, no hemos cometido ningún delito. ¿No le refirieron que quede en calidad de investigado? No, en absoluto. Ahora, ¿la entrevista estuvo serena o hubo algún tipo de acción intimidatoria en los cuestionamientos? Es un fiscal bastante interesante, eso te puedo decir. ¿Le consultaron sobre el trabajo periodístico de su medio de comunicación? Sí. Ese fiscal interesante que usted califica, ¿qué preguntas interesantes le hizo? No, el que Dios nos encomendemos a Dios y la Virgen Santísima, que nos ayude a todos los periodistas y a toda Nicaragua. ¿Le dijeron si lo van a volver a citar? Es probable. ¿La ley de ciberdelito le fue mencionada? Fíjate que sinceramente no. ¿Usted mantiene su trabajo y el de su medio de comunicación como profesional, impecable? Eso lo hemos hecho desde que nacimos, desde el 97, y vamos a continuar siendo... haciendo un periodismo muy responsable, honesto, con valores cristianos, éticos y humanos. En el caso suyo, don Eduardo, usted estuvo fuera del país, ¿no hubo ningún inconveniente para regresar o pretende pues nuevamente volver a salir? ¿No le dijeron si tiene algún tipo de retención migratoria? No, en lo absoluto, pero si yo estaba en Estados Unidos, incluso hasta por un asilo, pues decidimos venir a dar la cara, porque no hemos hecho nada malo y no queremos quedar tachados, ¿me entendés? Que de repente por no asistir a una cita te puedan pasar a imputado, hay que hablar y decir las cosas como son. ¿Ya lo habían citado en primera instancia? Sí. ¿Y los abogados? Sí. ¿Le dijeron que por qué se debe esta segunda cita? No, normal, porque no vine a la primera, vengo a la segunda, ¿me entendés? Y decidí pues venir, ¿me entendés? Solo. ¿Algún tipo de documentación que le pidieron o que usted presentó en esta citatoria? No, en lo absoluto, solo ellos me mostraron los documentos y básicamente eso. ¿En esta ocasión pues? ¿Tendría que permanecer en el país por esta situación? Pues sí, no, es que no tenemos planes de salir, ¿me entendés? O sea, vamos a continuar aquí trabajando en lo que se pueda como lo están haciendo ustedes. ¿Qué te mensaje para la Fuerza Independiente? Que oremos mucho, que nos entreguemos a Dios, que con la ayuda de Dios y la Virgen Santísima vamos a salir adelante. Gracias. Ahí teníamos declaraciones del propietario de Notimab, Eduardo Montenegro Chavarría, quien compareció esta mañana ante el Ministerio Público acá en la ciudad capital. Continuamos con más noticias. El Banco Centroamericano de Integración Económica anunció que ha desembolsado otros fondos para el gobierno de Nicaragua. Estos serían destinados a saneamiento y agua potable en una zona costera del lago de Managua. Veamos. Total de 430.396 habitantes de la ciudad de Managua, Tipitapa y Ciudad Sandino mejorarán su calidad de vida mediante el acceso de agua potable y manejo adecuado de aguas residuales a través del programa de saneamiento del lago de Managua en la Ribera Sur, aprobado por el Banco Centroamericano de Integración Centroamericana BESIE por un monto de 151.4 millones de dólares. Para el año 2033 se proyecta que los beneficios de este programa alcanzarán a un total equivalente al 79% de la población de estas tres ciudades. En el caso de Tipitapa también se contempla un proyecto de agua potable que impactará a 50.234 personas para alcanzar una cobertura en el 2033 del 100% de la población.
Además, se prevé que con el proyecto se van a generar 944 empleos temporales durante la ejecución del programa, mientras que se generarán 57 fijos durante la operación. El presidente ejecutivo del BESIE, el doctor Dante Mossi, dijo que el agua es vida y sin ella no se puede lograr tampoco un desarrollo sostenible de los países. Y con el apoyo a proyectos de agua, saneamiento y alcantarillado en la región, se traducen en salud, productividad y empleo, además de sostenibilidad ambiental, generando una vez más el bienestar de la ciudadanía. En Managua, Ciudad Sandino y Tipitapa se ampliarán los sistemas de saneamiento mediante la construcción de 3 plantas de tratamiento de aguas residuales, 253.56 kilómetros de recolectores, redes de recolección de agua residual y de alcantarillado sanitario, además de 18.716 conexiones domiciliares. En Tipitapa, los trabajos relacionados a acceso a agua potable comprenden la construcción de 2 tanques de almacenamiento, 13 pozos y estaciones de bombeo de aguas residuales, 79 kilómetros de redes de conducción y distribución y 3.994 conexiones domiciliares. El financiamiento del BESIE será un plazo de 20 años con 5 de gracia, a una tasa de interés indicativa del LIBOR, a 6 meses más 215 puntos básicos, y constará de 2 tramos, el primero financiado con el fondo del BESIE y el segundo con recursos procedentes del Banco de Desarrollo de la República Federal de Alemania. La gestión integral de los recursos hídricos y contaminación forman parte de la agenda prioritaria del banco, siendo un sector clave de Estrategia Ambiental y Social 2020-2024, que operativiza el eje de este tema en su estrategia institucional vigente. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. En otras informaciones, Guatemala ha recibido una cantidad bastante creciente de solicitudes de refugio de países vecinos, especialmente Nicaragua y Costa Rica, es lo que reportan las autoridades. Veamos. Definitivamente sí. Guatemala se posiciona y está posicionando como un país donde personas pueden solicitar la condición de refugiado. Principalmente para salvadoreños, hondureños y nicaragüenses. Empezaron a aumentar a partir de la crisis política sociopolítica que se dio en Nicaragua a partir de mayo de 2018. El alto comisionado de Naciones Unidas para Refugiados, Filippo Grandi, ha advertido que de agravarse la situación política y social en Nicaragua, será mayor el impacto en los flujos migratorios regionales. En 2017, Guatemala recibió únicamente 7 solicitudes de refugio de nicaragüenses, una cantidad que empezó a aumentar el año siguiente y que solamente en este año suman ya 131. Para la representante de ACNUR, Guatemala es una buena opción para los solicitantes de países vecinos. Cuando hablo con las personas de ahí, los refugiados, lo que ellos y ellas me dicen es que aquí encuentro paz, aquí en Guatemala, puedo rehacer mi vida. Los motivos para abandonar sus países son similares en la región. Después de un año de encerramiento, muchos de ellos y ellos perdieron sus medios de vida. Y este Iota le hizo aún peor el asunto de violencia que sigue siendo muy presente en muchos países en Centroamérica. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. Vamos a hacer nuestro primer corte comercial al regresar. Usted debe continuar con nosotros. Tendremos información respecto a la exención de entrevistas que ha anunciado la Embajada Norteamericana para la renovación de las visas. Los detalles de esta información se los tendremos al volver. Y si usted requiere renovar su visa, quédese con nosotros. Gracias por continuar informándose con nosotros acá en Noticias 12, edición Mediodía. Tal y como le referíamos previo al corte comercial, la Embajada de los Estados Unidos en Managua ha informado de su programa de exención de entrevistas para las personas que deseen renovar su visa. Pero si usted aplicará a este programa, debe cumplir con una serie de requisitos. Según explica el cónsul general de la Embajada de Estados Unidos en nuestro país. Ponga mucha atención. General de los Estados Unidos acá en Nicaragua.
¿Sabías que puedes ser elegible para renovar tu visa sin hacer una cita para entrevista? Hemos retomado el servicio de exención de entrevista, a través del cual se puede solicitar la renovación de su visa de no inmigrante cumpliendo con una serie de requisitos básicos, incluido que tu visa anterior no tenga más de 24 meses de vencimiento. El segundo requisito es tu visa anterior debe haber sido procesada en nuestra embajada y no puede haber ningún cambio en tus datos biográficos. Y que el momento en que tu visa anterior fue procesada, debías tener más de 14 años. Te invitamos a que visites nuestro sitio web ustraveldocs.com, donde encontrarás de forma detallada todos los requisitos para calificar este servicio. Una vez verifiques si cumples con los requisitos, deberás enviar todos los documentos de tu aplicación a través de CargoTrans. Por favor, tomen en cuenta que las aplicaciones recibidas que no cumplan con los requisitos de nuestro programa no podrán ser procesadas. Esperamos esta información les sea de ayuda en sus procesos. Hasta pronto. Ahí teníamos esa información divulgada desde la Embajada de los Estados Unidos en Managua. Y por supuesto, para ampliar esa información, puede visitar las plataformas oficiales de la Embajada de Estados Unidos si usted está interesado en aplicar a este programa. Continuamos con más noticias. La europarlamentaria Alicia Holmes reconoce de que hay serias limitaciones de la Unión Europea en cuanto a su política exterior para, de alguna manera, luchar contra las violaciones a los derechos humanos que se realizan en diferentes países, particularmente en Nicaragua, donde en los últimos 3 años se han registrado serios retrocesos en cuanto al respeto y tutela de las libertades y la democracia. Veamos. Hay que tener en cuenta que junto a los venezolanos, los colombianos están entre las primeras nacionalidades que solicitan asilo a la Unión Europea y, por lo tanto, las crisis políticas y sociales de América Latina tienen que ser de interés central para Europa. Un último punto que sí que me gustaría destacar es el hecho de si necesitan reforma la política exterior de la Unión Europea. Yo creo que está claro que la política exterior de la Unión Europea necesita reformularse, tiene que ser más coherente y sobre todo más eficaz. Como bloque económico somos una de las grandes potencias mundiales, pero el entramado institucional, tal y como está diseñado ahora, dificulta una acción exterior como tal. Será seguro uno de los ámbitos que se va a debatir en la conferencia sobre el futuro de Europa. Cada vez creo que son más las voces que defienden una Europa con autonomía estratégica, que es la habilidad de la Unión Europea para pensar por sí misma y defender sus propios valores e intereses, en coordinación, evidentemente, con sus aliados, pero sin depender de ellos y superando sus divisiones internas. Y creo que Borrell lo resumió con una frase que ya se ha hecho célebre muy bien, ¿no? Y es que Europa tiene que aprender a hablar el idioma del poder. Hay que utilizar todas nuestras fortalezas, política de comercio e inversión, poder financiero, presencia diplomática, la capacidad regulatoria y los instrumentos de seguridad y defensa para tener un impacto geopolítico y conseguir nuestros objetivos políticos. Y uno de los más importantes es, sin duda, el respeto de los derechos humanos en el mundo. Uno de los grandes obstáculos institucionales que hay que sortear es la norma de la unanimidad. Todas las decisiones que tengan que ver con política exterior y seguridad están sometidas a esta norma de la unanimidad y, por tanto, si un solo Estado miembro de la Unión Europea está en contra de una decisión, aunque los 26 restantes estén a favor, puede bloquear una decisión común. Y como europeísta que soy, creo que la norma se tendría que sustituir por el voto quizás de mayoría cualificada, porque si es posible que este mecanismo se utilice para áreas políticas tan significativas y sensibles para los estados como el mercado común o la acción climática, ¿por qué no lo puede ser para la política exterior? Pero bueno, la verdad es que, siendo realistas también, va a ser muy difícil eliminar al completo la norma de la unanimidad. Por lo tanto, una propuesta del alto representante es que al menos en algunas temáticas de la política exterior, como es la defensa de los derechos humanos, a través de las declaraciones oficiales y sanciones, se puedan tomar las decisiones por mayoría cualificada. Y es una idea interesante que a la vez desincentivaría los constantes bloqueos de algunos países en materia de política exterior.
Este es el gran debate sobre la capacidad de la Unión Europea en de ser un actor global poderoso e influyente. Y en el marco de la Conferencia sobre el Futuro de Europa también se va a debatir. Y creo que es muy importante para la defensa de los derechos humanos en el mundo, porque conseguiríamos una capacidad de la Unión Europea mucho mayor para presionar a quienes violan a los derechos humanos, como han sido los casos que se han explicado anteriormente. En tanto, representantes del Estado de Nicaragua se ausentaron en una audiencia pública de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, donde se abordó la situación de preocupación sobre esta temática de los derechos humanos en Nicaragua. Ahí estuvieron presentes algunas organizaciones de derechos humanos en nuestro país y estuvieron ausentes también tres precandidatos opositores que estaban previstos participar de esta audiencia. Esta ausencia se debe a que se encuentran detenidos. Nicaragua atraviesa una de las peores crisis de derechos humanos de las últimas décadas. Su efecto sobre las personas ha sido tan devastador que ninguna cifra lo puede revelar en toda su dimensión. Son niños, mujeres y hombres con familia, con amigos, con futuro. Son rostros conocidos en sus barrios y comunidades que ante la impunidad siguen exigiendo verdad, justicia y reparación. Y como muestra viva de los 3 años de terror, 125 presos políticos permanecen encerrados en las cárceles injustamente. Todos deben ser inmediatamente liberados. Al aproximarse a las elecciones generales de autoridades programadas para noviembre de este año, la represión se ha profundizado, produciendo un quiebre irreversible de la democracia por las graves violaciones a los derechos políticos y la insuficiencia y regresividad que contiene la nueva ley electoral, que regirá un proceso que ha comenzado sin transparencia y está encaminado a burlar la voluntad popular. La ley otorga la potestad de dar los permisos para movilizaciones o campañas electorales y le otorga el control a la Policía Nacional, cuyo jefe supremo es Daniel Ortega, futuro candidato presidencial del FSLN, quien se convertiría en juez y parte en el control de las campañas electorales, contraviniendo así las garantías de independencia e imparcialidad que deben cumplir las autoridades encargadas de los procesos electorales, y a su vez ubica en posición de desventaja a los demás candidatos. Las medidas de vigilancia, control y observación nacional e internacional fueron suprimidas, estableciendo únicamente la figura del acompañamiento mencionada en los artículos 10, numeral 9 y 27, numeral 9 de la ley, a la cual no se hace mayor referencia. Únicamente se otorga la facultad de desarrollar su funcionamiento al Consejo Supremo Electoral, controlado por el partido de gobierno. El Consejo Supremo Electoral, con la elección de los nuevos magistrados el 6 de mayo, quedó integrado por 6 miembros del partido FSLN y un miembro de un partido aliado del gobierno, lo que da total ventaja en el control y la administración y justicia electoral. Y con ello se alejan las garantías necesarias y la credibilidad institucional de dicho órgano. Ya en funciones, el Consejo Supremo Electoral procedió a la cancelación de las personerías jurídicas de 2 partidos políticos. En otras informaciones, la Organización Panamericana de la Salud llama a los distintos gobiernos a prepararse ante la temporada de huracanes. Esto porque se podrían registrar rebrotes de COVID-19 en las diferentes naciones. Veamos. La llegada del verano también marca el comienzo de la temporada de huracanes, y esta temporada de huracanes llega durante brotes que están empeorando en el Caribe y en América Central, lo cual hace que sea de vital importancia estar preparados para las tormentas. En los últimos 5 años, las Américas se han visto afectadas
por más de 550 incidentes meteorológicos extremos que han tenido impacto en más de 190 millones de personas y el potencial de devastación es aún más alto en el contexto de una pandemia. La mitigación de los riesgos empieza teniendo sistemas de alerta eficaces, de manera que la gente sepa cuándo es seguro quedarse en casa y cuándo es mejor evacuar. Los países también deben considerar preparar los hospitales tener más albergues para reducir el potencial de transmisión, incluyendo entre miembros de una familia, puesto que la distancia social y la ventilación apropiada se hacen más difíciles durante una tormenta. Este es el momento de fortalecer la coordinación entre la salud pública, la protección civil y los equipos de emergencia que podrían tener que estar preparados para actuar en el evento de una tormenta. Tener suficientes existencias de suministros es clave, de manera que el personal de emergencia y los primeros respondedores tengan equipo de protección apropiado y suficientes suministros para tratar a los pacientes. Más hacia el sur, debemos prepararnos para los riesgos que trae el tiempo frío durante el invierno del año pasado y durante la estación y temporada de influenza. Los mandatos de máscaras estaban en vigor y la gente se quedaba en su casa y las medidas estaban allí en el hemisferio sur. Estas medidas ayudaron no solamente a disminuir las infecciones de COVID, sino también a detener la diseminación de la influenza estacional, un fenómeno que no se había visto nunca antes. Este año llega la temporada de influenza en un momento en que las infecciones de COVID están exponencialmente mayores y sin embargo, las medidas de salud pública son menos estrictas. No es sorpresa que ya hemos empezado a ver un regreso del virus sincicial respiratorio y otras infecciones entre los niños. Ahora más que nunca, los países deben reforzar sus sistemas de vigilancia para monitorear la diseminación de virus respiratorios. La experiencia del año pasado también demuestra la importancia de las medidas de salud pública y de higiene, como lavarse las manos, usar máscaras y limitar la diseminación de las infecciones. Y justamente hablando sobre las afectaciones que pudieran dejar las condiciones climáticas con la temporada de huracanes, les presentamos a continuación el clima y el pronóstico para las próximas 24 horas en nuestro territorio. Tenemos que la tormenta tropical Enrique sigue desplazándose hacia la costa oeste de México. La onda tropical número 6 localizada frente a las costas de México también buscando más hacia el sur. La onda tropical número 7 ya saliendo del territorio de Centroamérica con desplazamiento con parte de ellos hacia el Golfo de México y parte del Pacífico. La onda tropical número 8 circulando de las Antillas Menores hacia el Caribe Central de Nicaragua. Y mantenemos un sistema de baja presión con una probabilidad de 1% de desarrollo, como también otro sistema de baja presión con probabilidades de un 30% de desarrollo. La onda tropical número 9 se desplaza del Atlántico hacia las Antillas Menores. Mientras tanto, este es Enrique. Enrique se mantiene siempre con desplazamiento como una tormenta tropical y mantenemos las dos zonas de baja presión con un 30 y un 40% con desplazamiento hacia el Caribe de Centroamérica. Para el día de hoy mantenemos siempre las posibilidades de que la onda tropical número 7 está fuera del territorio de Nicaragua y de Centroamérica. La número 8 se acerca al Caribe de Nicaragua, la número 9 hacia las Antillas Menores, como también la número 10. Para el día primero de julio mantenemos siempre la onda tropical número 7 desplazándose siempre hacia el oeste del Pacífico mexicano, la onda tropical número 8 del centro del Caribe hacia el Caribe nicaragüense y la número 9 hacia las Antillas Menores. Para el día 2 de julio mantenemos que la onda tropical número 7 sigue desplazándose hacia el oeste de México, la onda tropical número 8 de las Antillas Menores hacia el Caribe nicaragüense, la número 9 y la número 10 desplazándose hacia las Antillas Menores. Día de hoy a las 6 de la mañana tendremos posibilidades de lluvia en las zonas del Caribe. A las 9 de la mañana desplazándose pocas posibilidades de precipitaciones. Para las 12 algunas posibles lluvias en la zona del noroccidente, Estelí y la zona de Nueva Segovia, Somotillo. Mantenemos también lluvias en las zonas del Caribe Central hacia el Caribe Norte y Caribe Sur. Para las 3 de la tarde mantenemos la mayoría del territorio con bastante incidencia
incidencia de posibilidades de lluvias ligeras y aisladas que se puedan estar presentando y combinadas con algunas descargas eléctricas, y para las 6 de la tarde con posibilidades de lluvia en la zona del Pacífico Oriente hacia el Pacífico Noroccidente y parte del norte de Nicaragua. Para las 11 de la noche de este día, pues mantendremos bastante despejado el territorio. Las temperaturas mínimas al amanecer, León y Chinandega 23 a 25, como Managua, Masaya y Granada. También mantenemos Carazo y Rivas de 22 a 25, Madrid y Nueva Segovia 20 a 21, Estelí, Jinotega y Matagalpa de 19 a 20, Huaco, Choctal y Río San Juan de 22 a 24, Río Blanco a Nueva Guinea de 22 a 23, Triángulo Minero de 22 a 23, Caribe 25 a 27 grados centígrados. Las temperaturas máximas en Occidente 28 a 30, Managua, Masaya, Granada 29 a 30, Carazo, Rivas de 28 a 29, Madrid y Nueva Segovia de 27 a 28, Estelí, Jinotega y Matagalpa de 25 a 27, Huaco, Choctal y Río San Juan de 25 a 30, Río Blanco a Nueva Guinea 27 a 29, Triángulo Minero 29 a 30, Caribe de 27 a 30 grados centígrados. Las velocidades de viento se mantendrán con ráfagas desde Ocotal hacia Huigalpa con un promedio de 42 a 54 kilómetros por hora, siendo lo más fuerte de Matagalpa hacia Huigalpa y en Managua hacia Jinotepe con 52 a 57 kilómetros por hora. Es momento de cumplir compromisos comerciales con nuestros anunciantes. Al regresar, más información para usted en Noticias 12. Estamos de regreso con más información en Noticias 12. Gracias por seguir con nosotros. El Departamento de Estado de los Estados Unidos ha emitido una alerta máxima para Nicaragua, donde llama a los ciudadanos norteamericanos no viajar a nuestro país, no solo por el COVID-19 y los contagios que están habiendo en nuestra nación, sino también por la aplicación de leyes que aseguran contravienen con aspectos de derechos humanos. Veamos. El Departamento de Estado de los Estados Unidos subió al nivel máximo su alerta de viaje para Nicaragua. Según los niveles, es alerta roja, por lo que no se recomienda viajar a los ciudadanos estadounidenses al país centroamericano. La alerta llama a reconsiderar viajar debido a la disponibilidad limitada de atención médica y la aplicación arbitraria de leyes. Además, llama a actuar con cautela debido al crimen. Según la alerta roja, existe el riesgo de contraer COVID-19 y desarrollar síntomas graves. Además, notifican que el gobierno de Nicaragua hace cumplir las leyes de manera arbitraria, con fines políticos. En toda Nicaragua, los funcionarios gubernamentales y las fuerzas del orden continúan apuntando a quienes se oponen al gobierno del presidente Ortega. Según la alerta, se ha informado que el gobierno y sus grupos afiliados apuntan sistemáticamente a figuras de la oposición, independientemente de la nacionalidad, incluidos exaliados, activistas políticos, representantes empresariales, clero, defensores de los derechos humanos y miembros de la prensa. Además, a detener arbitrariamente a defensores de la democracia e impedir que determinadas personas salgan de Nicaragua por vía aérea o terrestre por motivos políticos. Además, confiscar o registrar arbitrariamente la propiedad privada, incluido teléfonos personales y computadoras, en busca de contenido antigubernamental, así como detener arbitrariamente a personas con cargos infundados de terrorismo, lavado de dinero y crimen organizado por motivos políticos. En la alerta afirman que los ciudadanos estadounidenses han informado haber sido objeto de este tratamiento, incluido el acoso y la agresión por parte de personas enmascaradas. Los ciudadanos estadounidenses residentes en Nicaragua también informaron un mayor escrutinio del presunto discurso político y un escrutinio adicional por parte de los funcionarios de inmigración. Los viajeros deben tener más precaución y estar alerta ante los riesgos de delitos, incluidos los delitos violentos como el asalto sexual y el robo a mano armada. La mala infraestructura en algunas partes del país limita la capacidad de la embajada para ayudar a los ciudadanos estadounidenses en situaciones de emergencia. El personal del gobierno de Estados Unidos puede estar sujeto a restricciones sobre sus movimientos en cualquier momento, por lo que recomendaron que si las personas deciden viajar a Nicaragua, deben consultar el sitio web de la Embajada de los Estados Unidos y sobre todo visitar la página web de la CDC sobre viajes y COVID-19. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.
Hay algunas organizaciones feministas que aseguran no ha habido un compromiso mayor de las autoridades en cuanto a la equidad de género y la prevención de acciones violentas contra las damas. Organizaciones de mujeres hemos venido dando un seguimiento desde años, ¿verdad? Y desde esta... Es que esto que surgió, que nacieran las leyes, pues leyes que nos protejan. Y más bien en esta época, en este contexto, lo que hemos venido viendo es más que todo que no existe un compromiso político hacia esta situación de violencia contra las mujeres. Esto lo vemos bien, bien claro con el aumento de estos femicidios y de la violencia, como por ejemplo las niñas que desde muy temprana edad con nuestros embarazos y luego no hay pues esos compromisos como anteriormente venimos las organizaciones de mujeres haciéndolo, pero es un trabajo como sociedad civil que lo venimos haciendo, pero no como el Estado que se comprometa ante esto. Deberían de realizarse diferentes campañas a través de alternativas que le llegue a la población para de alguna manera hacer incidencia. Mira, desde que la violencia contra las mujeres va aumentando, este es un llamado. Este es un llamado, este es una alerta a que el gobierno lo debiese hacer. Decir, al inicio de la pandemia estuvieron hablando de la apertura de las comisarías, donde las comisarías estuvieron cerradas por un montón de tiempo y todavía continúan. Es lo que decíamos, que solamente existe estructura, pero no esa atención especializada en que debía de tener la violencia contra las mujeres en todo su ámbito. Es decir, este gobierno lo único que al inicio de la pandemia lo que hicieron fue marchar en contra de la violencia, que esto no es, y que lo hacían desde tal lugar, pues, marchando. Esto más nos dice que es una urgencia construir y hacer campañas masivas para reducir la situación de violencia contra las mujeres y niñas, que lo estamos viendo a diario. Si podemos ver. En temas políticos, el próximo 4 de julio las autoridades del PLC iniciarán la elección de sus candidatos a diputados y suplentes también, que competirían en las elecciones de noviembre próximo. Por primera vez en historia, nuestras bases, estructuras y sectores van a poder este domingo 4 de julio escoger a sus candidatos a diputados, propietarios y suplentes en los departamentos del país. Ya 9 departamentos van a este proceso electoral a través del voto secreto. Y el 11 de julio, el día de mayor esplendor y mérito de nuestra institución política, otros 8 departamentos, los más grandes, van también al mismo proceso de democracia interna, a través del voto secreto, escoger a sus representantes en la Asamblea Nacional. Es decir, ya para el 11 de julio nosotros vamos a poder tener con claridad quiénes van a ser los diputados departamentales del PLC, que son 70, que vamos a inscribir en el Consejo Supremo Electoral. Luego, el día siguiente, 12 de julio, iniciamos el proceso para la inscripción de los candidatos a presidente de la República de Nicaragua. Yo aprovecho este comercial importante para decir que Miguel Anselmo Rosales va a inscribirse y espero también que los otros que han expresado su deseo y su voluntad, como es don Milton Arcia, Walter Espinosa y otros correligionarios y correligionarias, también hagan lo mismo para que le demos a toda la membresía liberal una fiesta cívica y ellos puedan escoger entre tantas alternativas la persona más idónea para representar al liberalismo, representar a los nicaragüenses el 7 de noviembre. Le quiero decir que
Para conducir un partido político tenés que tener esquemas de administración y de control gerencial sumamente importantes. Si vos aspirás a llevar los destinos de un país, lo primero que tenés que hacer es saber llevar los destinos administrativos, gerenciales de un partido político. Si no, es imposible. Es decir, si no podés sacar adelante una pulpería, no podés esperar que te contraten para llevar adelante un supermercado. Si no podés sacar adelante una institución política, jamás tampoco vas a poder sacar adelante un país. En el PLC, lo que está pasando en el CEPORL no está ocurriendo en nuestra institución política, porque hemos sido previsores. Además, le hemos pedido a nuestras bases que tengan mística, que las cosas se tienen que hacer por amor. Si todo lo queremos hacer por dinero, no vamos a poder. ¿Por qué? Porque nuestros adversarios tienen fondos ilimitados. Y hoy hay que hacer un compromiso. Yo lamento mucho que nuestros hermanos del CEPORL estén dando esas frases, esas demostraciones de que hay dificultades económicas, porque eso desalienta más. Creo yo que las bases y estructuras del CEPORL deben de estar muy desmoralizadas, de estar viendo a su dirigencia nacional decir que ya van a cerrar las puertas. Eso no se puede hacer. Eso es un mensaje de desaliento, es un mensaje que tritura las esperanzas de esas bases de ese partido. Más bien, todo lo contrario, aquí no hay que decir que hay dificultades económicas para enfrentarse a este sistema. Porque quiero decirte una cosa, si en Nicaragua los partidos políticos, los candidatos, vamos a necesitar que invertir $1,000,000 para convencer a los nicaragüenses que debemos de cambiar las cosas, estamos jodidos. Vamos ahora a información internacional, y es que una brutal ola de calor tiene a los norteamericanos en condiciones bastante peligrosas para la salud. Así lo han advertido algunas autoridades del noroeste de Estados Unidos. La ola de calor que azota al noroeste de Estados Unidos rompió récords durante 2 días consecutivos, superando 44 centígrados y registrando las temperaturas más altas en la historia del estado de Oregón, Washington, y extendiendo su alcance a California. No tiene precedentes. No hemos visto un sistema de alta presión de esta magnitud que provoque temperaturas de esta dimensión en la historia climatológica reciente. Mary Christel, del Servicio Meteorológico Nacional, basada en Seattle, dice que la zona verá un leve descenso de temperaturas el martes y miércoles. Pero el calor intenso aún representa un grave peligro de agotamiento e insolación para personas no acostumbradas a estas altas temperaturas. Y en algunas zonas aumenta el riesgo de incendios. Es un resultado directo del cambio climático y es otra de las manifestaciones del clima extremo, que también lo vemos, por ejemplo, con la sequía extrema o con los huracanes de alta intensidad que también hemos llegado a temporadas récord. Es todo parte del mismo fenómeno. Según Antonieta Cádiz, de la organización Climate Power, es parte de una crisis que requiere acción inmediata. Mientras no hagamos algo para mitigar el efecto del cambio climático, entonces vamos a ver este escenario repetido muchísimas veces más. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. En tanto, en Canadá, la ola de calor ha dejado al menos 100 personas fallecidas. Veamos. Ha sido descrita como una prolongada, peligrosa e histórica ola de calor. La gente se ve obligada a acudir a locales climatizados después de que decenas de personas, ancianos fundamentalmente, fallecieran en Vancouver por la ola de calor en el oeste de Canadá. En algunos lugares se han superado los 45 grados. Con la humedad, la sensación térmica es de 50 grados. Cada uno hace lo que puede para escapar del calor. Unos se meten en el agua, mientras otros ayudan a los más vulnerables distribuyendo comida y bebida para aliviar los efectos del calor extremo. Para las autoridades, esto es parte de un problema más amplio. Creo que la gran lección de estos últimos días es que la crisis climática no es una ficción, sino que es absolutamente real. He tenido reuniones informativas del Servicio de Incendios Forestales. Toda la costa oeste de Norteamérica, desde Baja California hasta Alaska, está al rojo vivo. Esto no es un problema de Columbia Británica ni de Canadá. Es un desafío global. Los ciudadanos del mundo debemos unirnos.
Las clases han sido suspendidas en Columbia Británica, lo que para unos ha supuesto diversión y para otros preocupación. Es insoportable, imposible escapar. Nunca he visto algo así y espero que nunca se repita. No es nada agradable, es demasiado, demasiado verano para nosotros. Demasiado verano, demasiado calor. Un problema que seguirá marcando nuestras vidas. Hasta aquí nuestras informaciones. Gracias por confiar en el trabajo periodístico de Noticias 12, 6 de la tarde, ampliación de estas y otras noticias.